Pues gente, espero que estén muy bien. En esta ocasión estamos en otro video del Charlanga Duranguense. Y bueno, amiguitos míos, cuarto video del día de hoy. ¡Cómo hijos! ¡No! ¡Viva México a la ver! Y en este video, amiguitos míos, hablaremos acerca de todos los personajes que estarán llegando en la temporada 3. Así que solamente antes de iniciar, recordarles que ya justo en estos momentos nos encontramos en directo en Trovitolandia. Ya saben que su apoyo a dicha plataforma me ayuda muchísimo, además de que con tan solo ver los directos puedes ganar puntos, los cuales después puedes canjear para reclamar Code Points de forma gratuita. Así que ya se la saben, en el enlace de mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado. Hola amiguitos míos, comencemos los personajazos con este brother llamado Baker Decident o algo por el estilo. Y bueno, tiene un trajecito así también de los 80s, ese peinadito y ese pañuelo me recuerda bastante a Cobra Kai. No sé por qué, nunca he visto esa película, esa serie, pero como que me recuerda a eso. Luego tenemos este brother llamado Crash the Stage. Y bueno, este compa, ni qué decir, este sí se las truje todas, tiene un estilacho bastante visible, una camisita ahí bastante facherita, desabrochada, y unos pinches tenis Nike o de la marca que sean, así último modelo. Este güey se ve como el típico agente que está ahí en el antro echándose sus margaritas, echándose una cubanita, en lo que ve al mafioso del pueblo. No se sabe de qué manera llegará este compa, pero está con madre. Y bueno, después le sigue ese Alexazo. Y es que si ya tuvimos un Alex con una pierna mocha, ¿por qué no tener otro Alex con una pierna mocha? Claro que sí. La skin la verdad es que está cool, pero del cuello para arriba como que no me convence ese pañuelito que tiene. Se ve muy simple, muy sencillito, pero del cuello para abajo, al menos en mi opinión, se ve bastante cool. Tenemos también un personaje invisible. Así es, amiguitos míos, la mujer invisible manifestándose en los archivos del juego. Y esa será una skin para la Charlie. Sin embargo, no se sabe qué apariencia tendrá. Solamente se encuentra en los archivos, pero es invisible. También tenemos una skin para la Iskra, que esta morra está feísima, güey. O sea, se ve del carajo. Todas las skins que hay de esta morra están del asco. Y bueno, esta no es la excepción. Parece tu pinche tía de 40 años que se quiere sentir joven y que obviamente está ruca y la pesta el hoyo. Tenemos esta otra charlizaza que, como ustedes sabrán, van a estar regalando, obsequiando en la Championship 2022 a las personas que estén participando. Igualmente tenemos una Zero con el mismo uniforme así negrito con amarillo dorado, la cual de la misma manera que la charlizaza estarán obsequiando a las personas que participen en la Champions. Luego tenemos este brother llamado Saint Pepper Don Red, algo así se llama su nombre. Y bueno, ni qué decir, ese compa también está bastante facherito, tiene un montón de estilo. Creo que es el primer personaje calvo dentro del juego. La verdad es que no lo recuerdo, pero según yo sí, ¿no? Es el primer personaje calvo dentro del jueguito. Y la verdad es que esa pelona le queda bastante bien. Como que te dan ganas de frotarla. Ah, que caray, me alburié, pero para tener buena suerte, digo yo. Luego tenemos un skin para el Milsim. Ya es típico que agreguen un skin para el Milsim en todas las temporadas. Y bueno, en este caso tiene un trajecito así como de soldado en época de COVID por ese pinche pañuelito que tiene en su boca. La verdad es que el skin está medio... hay dos que trenzas. Igualmente tenemos este Scarlet Rhodes con un trajecito negro con dorado, el cual pues va a ser también regalado, obsequiado a nosotros, y esta va a estar en el modo Rank. La verdad es que se ve sensacional, le queda bastante bien ese trajezazo y pues al menos en mi opinión es un buen obsequio. Luego podemos ver a este Menéndez y bueno, ni qué decir, se ve de la fregada, o sea... sí lo mandaron, pero a la tostada con esa skin. Después de eso podemos ver a los personajes del pase de batalla. Aquí está el American Bulldog. Y debo de decir que el American Bulldog se veía mil veces mejor en el tráiler. Aquí dentro del juego se me hace ya una skin feíta. Y si hablamos de skin feitas que no a muchos le gustarán, está este compa, el Kilgore. Que bueno, ni qué decir. Eso ya me guardo la opinión cuando salga el pase de batalla.
También tenemos, obviamente, al Gonzazo, que hijo de su reputísima malparida gonorrea madre. Sí, me ando casando con él y le hago un hijo al condenado. Además, ese pinche trajecito de desastre. También sus pinches zapatitos ahí bien pintaditos. Es una fantástica skin. Igualmente tenemos a la Gelatinilla Park, que bueno, esta skin también se me hace muy bonita, le quedan bastante bien esos colores y pues obviamente está basada en todo esto de los años 80. También vemos a este Adler en versión Miami, que bueno, tiene un trajecito blanco al igual que el Gunso, solamente que no se ve tan cool por estas bolsas de balas que tiene en su pecho. Yo creo que sin eso se vería mil veces mejor. Luego podemos observar varias skins que van a venir en ruleta. Si no han visto el video que subí hace un ratito, vayan a verlo, ya que ahí les muestro todas las ruletas que vendrán. Tenemos, por ejemplo, para empezar a Snoop Dogg. Después le sigue también una skin para la Artery bastante bonita. Igual tenemos ese compa Samurai bastante extraño que desconozco. Y igual una Axilita que no está nada mal. Y bueno, ya por último tenemos una serie de skins de menor rareza que aquí estarán viendo de fondo. Pero bueno, déjenme en los comentarios cuáles skins fueron sus favoritas. No olviden que en este momento nos encontramos en directo en Trovo. El enlace de mi canal siempre se los dejo en el comentario fijado. Tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y en fin, sin más que añadir, yo me paso a retirar. Coman frutas y verduras y tener mucha agua. Adiós.